Hoy en día hablamos de organizaciones familiares. Siempre, siempre hubo distintos tipos de familias, distintas maneras de agruparse los seres humanos según sus afectos, según sus necesidades, según sus economías, pero siempre alrededor del fuego, básicamente, donde, por lo tanto, los que se juntaban, los que se aquerenciaban a ese techo y ese fuego no necesariamente eran consanguíneos. Es decir, la familia no siempre estuvo formada por consanguíneos. Hoy en día las organizaciones familiares, por eso hablamos así de organizaciones familiares, constituyen un venturoso rompedero de cabeza para quienes pretenden ceñirla a una definición, porque son muchas las alternativas. Y la ley nuestra de diversidad ha facilitado que las alternativas fueran cada vez mayores. Mi nombre es Laura Micaela Gallardo, tengo 42 años y, bueno, soy mamá trans. Yo creo que a veces la sociedad está equivocada con eso de mamá y papá, porque nosotros somos un matrimonio donde le damos el mismo amor que le da cualquier otra pareja. Él se va a las 5:30 de acá, y si no salió 5:30, le estoy golpeando 10 veces la puerta porque no me gusta que falte nunca al trabajo. Mi nombre es Alejandro Gallardo y mi mamá es Laura. Siempre estuvo y siempre va a estar, creo. Porque la madre es así. Cuando necesitas un oído o un consejo, siempre está. Nunca me ocultó la verdad. Yo soy tu mamá de corazón y así fue. Empezó como un amor de madre. Después conocí a mi padre, que es la pareja de ella. Gracias a Dios es un padrazo. Nosotros venimos de un pueblo que se llama Calchaquí Santa Fe, donde el pueblo te discriminaba mucho. Decían, ahí va el hijo de él, para que mi hijo sea feliz. Yo le dije, bueno, lo que yo voy a hacer cuando va a empezar jardín, ir a trabajar a Buenos Aires para ayudarte, para que vos puedas tener todos tus medios. Cuando tenía 4 o 5 años, antes de que se viniera para acá, me sentó en las rodillas y me dice, mira, yo soy así, así y así. Está en vos en aceptarme, me dice. Yo la miré a los ojos y le digo, ¿cómo no te voy a aceptar? Si sos la madre que yo, no sé si elegí, pero es la que volvería a elegir. Yo viajaba cada 3 meses, cuando lo naté al jardín, a verlo a él. Y bueno, y después, bueno, él cuando fue más grande, ya que le entendió todo, después ya se vino conmigo. Él se crió como una familia verdadera. Su papá es mi pareja, él le dice papá, y yo soy su mamá. Y no tenemos ninguna diferencia. Somos una familia normal, como cualquier otra. Porque se excluye mucho lo que es una familia, no tipo, pero en sí es una familia. Es muy compañero mi mamá. Como que me respeta mucho de mis decisiones también, es como, me apaña. Hace 18 años que estoy en pareja. La familia de él nunca me quiso. Un día estábamos tomando mate con mi suegra y yo le dije que habíamos ido a Capital para preguntar todo lo que se necesitaba para casarse, y ella dijo que el hijo nunca se iba a casar con una persona como yo. Hoy por hoy mi suegra, la única nuera que más quiere, es a mí. Los miedos en un pueblito chiquito siempre están. Acá en la capital mucho no se ven, o sea, pero en una provincia sí, es como que más riguroso el dedo apuntador. Es como que te apuntan y estás marcado. Pero hoy por hoy me tienen admiración y respeto.
Las críticas fueron que se las tuvieron que comer, quien diría, porque le demostré a la sociedad que todo el amor que yo le di a mi hijo fue un amor sincero y para mí Alejandro es todo, no sé cómo explicarte. Uno se aferra al miedo y no vive. No es quien es. Siempre aparenta ser otra cosa para quedar bien con el otro. Por ejemplo, yo no pude disfrutar su séptimo grado. No pude ir cuando él se recibió en quinto año, para que nadie lo cargue. Así que siempre él tuvo que andar solo en esas cosas. En la educación es un trabajo, no con los chicos. Con los chicos vienen, los chicos solos van a empezar a entender mucho más esto. De hecho, ya lo entienden. Es la docencia que está en situación de, yo diría, dificultad para avanzar y entender, primero, que si tiene una criatura trans en el aula, tiene que saber qué es una criatura trans y qué son los padres de una criatura trans y cómo moverse con una criatura trans y los otros compañeritos. Si tiene un pibe gay o una piba lesbiana, tiene que saber exactamente cómo tiene que defenderla o defenderlo de los ataques de los otros compañeros que también han sido criados con cabezas patriarcales. Me llamo Graciela, estoy en pareja con Silvina hace 15 años. Bueno, mi nombre es Silvina y estoy en pareja con Graciela. Sí. Y me voy a copiar todo. Le hago el eco. Hace 15 años. Yo me enamoré a primera vista. ¿Viste esas cosas que uno cree que no existen? Y bueno, a mí jamás me había pasado hasta que me pasó esa vez. El tema es que no era fácil porque yo estaba casada en ese momento, en un matrimonio heterosexual. Y tenía dos hijas chiquitas. Hasta ahí tenían 7 años, 10 años. Entonces te imaginas que fue bastante difícil poder llegar a vivirlo, ¿no? Cuando yo me casé con un hombre a los 23 años, hicimos una fiesta enorme, todo el mundo estaba feliz, mis padres estaban contentos, mis suegros también, mis amigos, estaba todo bien. En cambio, el hecho de juntarme con una mujer hacía que mis padres estuvieran con depresión, que no entendieran, que a mis amigos no se lo podía decir. Todo el mundo sufría con eso. Pero ¿por qué lo mío tenía que ser vivido como un velorio en vez de como una fiesta? Aparece Graciela con esta historia, a mí me alucinó, digamos, wow, dije. Era lo que yo siempre había soñado. Tener una familia con una mujer e hijos. No eran mis hijas, venía con hijas, pero a mí en ese momento a mí no me interesaba nada. Yo ya es como que ni sin conocerlas yo ya las sentía mías. Para mí siempre fue natural tener dos mamás. Desde un principio no es que tuve dos mamás, sino que vivía con mi mamá y una mujer, pero poco a poco fue tomando ese rol de una persona que se preocupa por mí, de que me brinda todo su amor. Es por eso que hoy en día la reconozco como otra mamá. Yo me acuerdo que en ese momento yo iba a trabajar y volví a mi casa con una alegría de saber que estaban ellas ahí, que eso tampoco me había pasado nunca en la vida. Esta felicidad, ¿no?, de querer volver a tu casa, de saber que te espera tu amor, que están tus hijitas, que está todo bien, que todas nos llevamos bien, que hay un clima hermoso. ¿Quién puede decir que esa no es una familia como cualquier otra? No pudimos abiertamente decir a todo el mundo que éramos pareja. Porque las leyes de esa época no eran como las de ahora. Mi abogada me decía, si vos decís que estás en pareja a una mujer, te pueden sacar la tenencia de tus hijos. Yo tenía muy en claro que la mamá de tanto de Patricia como de Lauri era Graciela. Y que tenían a su papá también. Que yo no venía a ocupar ningún lugar, ni me interesaba eso. Sí, acompañarla a su mamá. Ese era el lugar mío.
Así que yo, en todo momento, desde que yo estuve con Graciela, fue acompañarla. Acompañarla en todo este proceso que a mí me importaba mucho. Así que yo hacía hincapié en que esto funcionara de la mejor manera. O por lo menos era mi deseo. Fui mutando para Laura, fui mutando. Primero la amiga de la madre, después una tía, después la madrina, después no sé. Oye, la madre. Me acuerdo que en realidad el único problema que hubo fue cuando se iban de viaje de egresados, que viste que hay que llevar a dos mamás o dos personas adultas para que acompañen a los chicos a Bariloche. Y Lauri y sus amigos habían elegido a Silvina. No querían que fuera ninguna otra mamá, querían que fuera ella, porque todos los amigos le decían, es recopada, que venga Silvi, queremos que vaya ella. Y habían hecho una votación en el curso, donde entre Silvina y otras dos o tres candidatas que había, ganaba ella. Bueno, fue todo un revuelo, porque hubo dos mamás en todo ese curso que se opusieron por una cuestión absolutamente homofóbica. Y el argumento era, queremos que vaya una madre biológica. No, que no sea biológica. Para ser adoptantes hay que tener determinadas características y garantizar determinado tipo de educación y de crianza para los chicos. Si son dos mujeres y una de ellas solicita la inseminación, es decisión de ella. Si no solicita la inseminación y busca adoptar, o si son dos mujeres y las dos adoptan el hijo o la hija que una de ellas ya tenía de antes. No hay nada que explicar, o sea, mientras que esas personas que te cuiden sean personas que transmitan amor, cuidado, listo. No importa si es un hombre, una mujer, un abuelo, un tío. Los roles cambian. ¿Y cambian por qué? Porque son culturales. Porque la función madre y la función padre están en plena discusión. Si la función madre se caracteriza por amamantar, estamos fritos porque es muy escasa, es muy poca. Es muy lindo, muy dulce, muy bueno, pero no es suficiente. Es que no puedo definir a la madre porque amamanta. No puedo definir tampoco al padre, vamos a pensar según los lacanianos, por la ley del padre tampoco puedo definir al padre, o por el cuentito que nos enseñaban en psicoanálisis, que el padre es el que abre el niño al mundo. El padre o la madre, o la persona que lo tutele, si la maternidad es la ternura y la dulzura, vamos, cualquier hombre puede ser tierno y dulce y encantador. Nosotros nos conocimos hace casi 20 años. Y bueno, arrancamos con este proyecto de formar una familia hace algunos años. Y primero surgió la posibilidad de adoptar, digamos, pero bueno, no era tan fácil. Intentamos, averiguamos y demás. Y después de mucho andar, ir y venir y demás, hicimos una subrogación. Y después que nacieron ellas, fuimos encontrando buena respuesta de parte de la gente. Tenemos una buena integración con los otros padres, con los maestros. Se va dando de forma natural, digamos. Somos una familia más, digamos. Al principio, por ahí, hay un poco de curiosidad, pero después pasamos a ser dos padres más. Es un aprendizaje para todos, digamos, para nosotros también, porque nosotros tampoco tuvimos modelos familiares de copaternidad. Somos nosotros los primeros que nos conocemos, digamos, a nosotros mismos también. Y la sociedad también tiene la oportunidad de conocernos. Nuestra única militancia es mezclarnos. Los hombres buscan un vientre para pedir que a partir de ese vientre ellos puedan tener un hijo con las gametas de uno de ellos, enhorabuena, ese es otro modo de formar una familia. Lo que pasa es que es todo distinto, es todo diferente en relación con
lo que siempre se ha conocido. Y por ahí es un poco desmistificar el tema de la subrogación de vientre. La mayoría de los que lo hicimos con mucho sacrificio. Si se legislara acá en el país, mucha más gente lo podría hacer. Y parte de un concepto básico que es la voluntad procreacional. El que quiere ser padre y que tiene vocación de ser padre, lo va a hacer y lo va a hacer con todo el amor del mundo. No hay nada más que eso. Carmela, vos le preguntás cómo nació. Ella te dice que estuvo en la panza de una mujer muy buena que la llevó en su panza para que ella pueda nacer. Y si se lo preguntaste, lo va a contestar así, porque así lo tiene incorporado. Mi vecina tiene 90 años. Cuando le conté todo lo de la subrogación, todo, no entendió absolutamente nada. Se fue enojada y estuvo prácticamente un año sin verme. Cuando vio a mis hijas y me vio, vino, me felicitó, entendió, y es el día de hoy que me sigue preguntando todo el día por las nenas, cómo están. Un día de la madre trajeron dos plantitas, y una para Gra y una para mí, que a mí me sorprendió muchísimo, porque yo, es más, hasta temerosa agarré esa plantita. Pero de alguna manera ellas estaban festejando que yo fuera parte. En aquel momento que no teníamos derecho a nada, no era muy fácil ser mamá trans. A mí me daba bronca que, por ejemplo, inventaran cosas terribles sin ver casos reales, siempre hipotetizando cómo van a salir los chicos, cuando esos chicos ya existimos, estamos acá. Sentía que me faltaban el respeto en la cara por estar diciendo que íbamos a salir enfermitos o lo que fuese. No repitamos siempre lo mismo, miremos, aprendamos, pensemos, veamos cómo vive gente que siempre estuvo escondida, pero que siempre existió. Que no existe una sola historia, que el mundo no es solamente heterosexual, que también hay familias diversas y que también tienen el mismo derecho a vivir y a existir y a ser respetadas. Hoy si mi hijo hubiese terminado el secundario este año, yo hubiese ido porque tengo derechos, que en aquel momento no lo tenía. Había que agachar la cabeza, no quedaba otra. Hoy es un día raro. Hoy vienen a casa a filmarnos como si fuésemos un bicho raro. Es que en cierta parte lo somos. Soy una de las pocas personas de mi generación que se han criado con dos mamás. Vienen a ver qué pasó. Cargo con la voz de aquellos que aún no hablan. Los muchos bebés que hace 2 años pudieron nacer con dos mamás o dos papás gracias a la nueva ley que así lo reconocía. Haber crecido en esta casa fue una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Tuve como modelo materno a una madre que tuvo la valentía de transgredir miles de prejuicios sociales, con todo el terror que eso conlleva, tan solo por ser fiel con ella misma. Porque el cuentito de que la vida tiene que ser de una manera, de que hay que comportarse de cierta forma, yo no me lo creo. Por eso, si hay algo que aprendí acá, es a ser libre. Es el sentimiento más hermoso que sentí.